manera de vocalizar. Y bueno, vamos ahora a un número musical con el fenómeno contemporáneo del órgano de jazz, por su juventud y por su técnica, por su manera de tocar. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar este musical de Joey DiFrancesco? We see that most of the young players now, the new generation of jazz players, are sticking to the roots, are sticking to the, as we could say, the mainstream of jazz, right? Do you think there's a special reason for that? Yeah, I think because a lot of people are, you know, young people growing up are starting to get tired of what's going on, you know, because the music that's out, not that it's bad, but it can get a little boring sometimes, and they look for other things to do. And the fact that a lot of these younger players are out here playing, and the younger musician really comes from, most of them, is the music is in their home. If your parents listen to jazz, or one of them is a musician or something, you know, a lot of times you pick up on that. And the more and more young people start playing it, you know, you'll have more young people listening, and that's what we're all trying to do. Thank you.
Vamos ahora con el saxofonista Antonio Malavi, fabuloso saxofonista que pertenece al grupo de Joey DiFrancesco, y pues él es mexicano, y queremos hacerle algunas de las preguntas como las que le hicimos a Joey DiFrancesco. Una de ellas es básica para nuestro auditorio en México, es saber un poco de tus antecedentes como músico. Un poquito de tus antecedentes, de tu pasado como músico, de lo que has hecho, de cómo tomaste el instrumento, dónde estudiaste, etc. Sí, nací en Tucson, Arizona, y mis papás son de Cananea, Sonora. Y estudié la música, comencé yo, diferente que yo comencé a los 12 años, yo comencé después de... Él comenzó como a los 5 años, comenzó. Pero de niño pintaba y me fascinaba mucho la pintura. Y luego, pues comencé la música. Y estudié el saxofón clásico por unos 5 años, mientras que estuve en la secundaria. Y luego estudié en un colegio y me oí discos de jazz. Y le entré a la onda. So, compré más discos, estudié con maestros que tocaban saxofón en ese estilo. Y dejé la ciudad de Tucson y me fui para la ciudad de Phoenix, que es la capital del estado, es más grande, y ahí hay una escena que es más a la onda de jazz. So, ahí estuve por 8 años y estudié y toqué en muchos grupos. Tuve mi propio cuarteto que trabajamos unas 3-4 veces a la semana, y de ahí me fui para Nueva York, y ahorita vivo en Jersey y estoy estudiando con saxofonistas de Nueva York. Y me fui allí para agarrar pues una oportunidad grande así. Y llegué en agosto y ya tengo 4 meses con el grupo.